Buenos días, maestro. Buenos días, maestro. Buenas tardes, maestro. ¿Por qué? Estamos bien atrasados, está llegando bien tarde. Qué dormido. ¿Cómo vuelve a pasar? Si quieres salir adelante, maestro. No, no. Siempre me... No hay un día que no me saques un contexto diferente. Hay que ponernos a trabajar ya. No, la semana pasada se enfermó mi señora, pero esta ocasión sí me quedé dormido. No, 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 hay que echarle ganas. Voy a empezar, ¿eh? Mira, estamos bien atrasados. No, no sé, no se puede trabajar. Hay que pulir todo eso. ¿Ya se cansó, maestro? Pues sí, ya. Creo que ya es la hora de salida, ¿no? Pues, ya, párale. Es demasiado tarde, ahora, maestro, pero ¿qué hacemos? Pues ya ve que llegando, pues, le eché ganas. Llegué tarde, pero pues, ¿qué le podemos hacer? No, pues qué, pero ya le voy a encargar que mañana sí se venga temprano. Por favor. Sí, voy a ponerme el despertador. Me encargo, ya siempre me está llegando muy tarde. No, es que puse el despertador, no sonó. No sé qué pasó, y últimamente pues no, no está sonando. Cómprese un gallo, eso no falla. Un gallito es a las 5 de la mañana, lo despierta. Hablando de del gallito, pues... Si pero un gallo de esos que canta, no un gallo del potro. Sí. Oye, maestro, le quería pedir un favor. ¿Ahora qué chingados quieres, maestro? Pues la verdad quiero, bueno, no sé cómo empezar. Que me preste una lana. Facilíteme una lana, por favor. Otra vez, maestro, siempre, todos los días es lo mismo. No, 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 pues es todos los días. ¿Cuándo le he quedado mal? Siempre se lo he estado pagando. Pues sí, paga, pero muy a la larga. Pero pues yo sé que me descuenta mi lana, pues, ¿qué puedo hacer? Necesito, pues sí lo necesito, nada es que me lo vuelva a descontar. Te voy a prestar esta vez, pero ya no te voy a prestar hasta el sábado, que rayo, maestro, por favor, ya. ¿Me puede prestar unos 1,000 pesos por lo menos? Yo iba a pedir 100 pesos, pero pues 1,000 pesos por lo menos. ¿No le hace? No va a estar allá nada, el sábado me debes. No le hace, me lo descuenta. Ahí me los apunta. Bueno, pues ahorita le vemos. Es más, mire, vamos haciendo una cosa. Y pago con horas extras. Ay, pendejo, pero si diario llegas bien tarde. Ya, le prometo que voy. Va a ser la última vez que te voy a prestar. Y ya nada más de sábado te voy a apuntar tu rayo. Está bien, está bien. Ya está, pues ahorita te lo saco de la oficina. Sí, está bien. Pues sí te lo voy a prestar, pero le perdía, dale una limpiada hasta ayer. Está bien. Ay, ya ni chinga, man. Ay, qué hago. Chingados, un paso por pendejo, por confiar en nuestros trabajadores. Todos los cabrones son iguales. Hasta para barrer me saliste en malo.
¿Qué pasó? No, nada, no, estaba platicando. Ah, bueno. Bueno, tú síguele ahí, corriendo, por favor. Sí, está bien. Ahorita que termine este préstamo. Y mañana sí te espero temprano, por favor, ¿eh? Sí, parece que voy a llegar tempranísimo. Bueno, ahí te encargo. A las 5 de la mañana aquí soy, ¿eh? Llegué hoy a las 11, pues mañana a las 5. Sí, ahora me llegué hasta las 11. Ya quieres préstamo. Y eso es que es inicio de semana. No, está. Está cabrón. Estamos mal. A ver, Marcos, más dime la neta. ¿En qué te gastas la feria? Ah, mire, maestro, lo que pasa es que me han pasado tantas cosas, es que mi vieja se ha puesto mala. Pero siempre es lo mismo. Pues ya ve, ya pues, cámbiale el nombre, ponle Dolores. Pues sí, pues ya que, ¿qué puedo decir? Es que cada semana se enferma, ¿yo qué culpa tengo? Ya la doñita pues anda mal. Llévalo a bailar a Chama, perdida. Ya ni tiene las dos patas chuecas, yo creo, porque ni siquiera para bailar, ¿sabes? Sí, pero, no, si viene, ¿cómo me exige mi señora? Pues sí, me imagino. Después de aquí de trabajar, necesito descansar y me pone a trabajar. Ahí en la casa me pone a lavar los trastes. Ah, caray. ¿Cómo ve a mi vieja? No, pues está cabrón, maestro. Si yo tuviera una pinche vieja, ¿cómo es mejor labor con la cabrona? Ah, pues sería capaz usted. ¡Ah! ¿Por qué crees que me ayudaba tres veces? ¡Ah, caray! No, no, no. Mejor ni se casa, mejor hace solterito. No, ya no me he casado. Pero bueno, yo voy a seguir barriendo porque si no sale peor el... Ándale, pues. La cosa. Bueno, espérate que hay más acción, ¿verdad? Sí, tú bárrele. Cabrón, limonero y con garrotes. ¿Todavía quieres hasta tu refresquito? No, no. Completos. Ah, es completo, si nada más lo vea usted. Es mi chamba. De verdad, me urge. Para otra. Ah, pues se viene con su. Ahorita estamos bien. Más que nos va a hacer daño, está abriendo la luz esa. Estamos bien ahorita. Gracias, para otra. Ándale, contráteme, mire, soy buen empleado. Estamos completos ahorita. Gracias. Ah, bueno, está bien. A la otra. Gracias. Dale. Falta que me muerda un mendigo perro también. Me ha ido muy mal. Muy mal. Ya no tengo ninguna salida. Necesito buscar la solución de tener una lana. Cada vez mi vieja se enferma. Me exige. Y no, así no. Así no voy a avanzar. Tengo que pensar algo. ¿En qué? ¿O qué hago ya? Y la verdad, esa lana, voy a ser bien sincero, la lana que me dio el patrón, no pienso pagársela, porque no tengo de dónde voy a sacar dinero, yo nada más le dije así para que me diera la feria. Ay, Dios mío.
Pero sí necesito empezar a trabajar, pues ya. Me dijo que me había dado 1,000 pesos y... La verdad me dio menos, me dio 800 pesos. 200 pesos menos. 200 son 200. ¿Y así quiere que le pague los 1,000 pesos? No. No sé si lo hizo a propósito y que hizo mal sus cuentas él. O sí sabía lo que me estaba dando. Y por eso a propósito no voy a ir ya con él. Me va a esperar mañana temprano a las 5 de la mañana. Ya me lo estoy imaginando. Pero pues, pensé que después llegué tarde, pero ni siquiera voy a llegar. Creo que ahorita llega. Mi vieja me va a estar tomando los dedos. Que si ya llevo el gasto, que si llevo para la comida, llevo... Y para los morros también falta que pidan algo también en la escuela. Y sin dinero... que alguien llegara y me dijeran, ¿sabes qué? Te doy trabajo y bien pagado, pero pues se vale soñar. En ese tiempo no existen. De buena paga, pues no hay. Me voy. Señores, pues quiero realmente felicitarlos por el buen trabajo que han estado haciendo, la verdad. Yo me he fijado que aquí en el pueblo, pues las cosas van bien. Y eso es a su gran esfuerzo de ustedes. ¿Cómo ves? No, pues sí, comisario, muchas gracias. Se le agradece, estamos pues cooperando aquí en el pueblo, los compañeros y nosotros, y pues no ha pasado pues de borrachos y drogadictos, pero al igual, si pasa, pues sabe que estamos a la orden también. Sí, yo sé que puedo confiar en ustedes. ¿Qué puedes decir tú? Pues así es, efectivamente, el pueblo ha estado muy tranquilo. Nos hemos dedicado día y noche a estar vigilando todos y cada uno de los detalles que usted nos ha mencionado. Y pues, no ha pasado pues de pequeños vaguillos que por ahí andan haciendo sus dagas, pero todo está bajo control. Fíjense que yo les voy a recomendar que siempre protejan a las mujeres y a los niños, que es lo más indicado aquí en nuestro pueblo. Porque no deja de venir gente de fuera por ahí y ellos vienen a hacer ese tipo de daños aquí a las personas más débiles. ¿Y quiénes son? Las mujeres y los niños. Mujeres y niños siempre serán nuestra prioridad. Hay que protegerlos de cualquier cosa que ustedes vean sospechosa, luego tomen acción y a proteger a esa gente que es la más importante, el hombre como quiera, pero la mujer y los niños es lo que se debe de cuidar y debemos de respetarlos. Así va a ser, jefe. Qué bueno. Bueno, pues los felicito, jóvenes, y no habiendo más, pues sigan con su trabajo. ¿Verdad? Sin motivo. ¿Qué diré, mija? Pásale, viejo. Ay, me voy a sentar aquí a tu lado. Oye, ¿qué crees? No, la verdad me está yendo de la patada con los trabajos. Y como maestro herrero, yo creo que no voy a regresar con él ya. Sí, pues si le debes dinero tienes que pagarle. Por eso mismo. No, yo no voy a regresar. No, ¿de dónde le voy a pagar el dinero? Tenemos que pagar todo. Lo que es la luz, el gas. Pues todo lo que se ocupa. Colegiaturas de los niños. Todo lo que se ocupa. Según me dio 1,000 pesos, voy contando, era menos, no. Te rebajó porque tienes que pagarle. Ay, me rebajó. Es encajoso. ¿Cuál? Encajoso, tú también. Ya con esa voz que tiene, quiere impactar y me quiere asustar. Dije, no. Pues págale. ¿Por qué? No, pues págale tú, si tienes mucho dinero. Yo no tengo dinero, dile de trabajo y te descuente algo y te dé algo a ti también. Bueno, si tú quieres seguir, tú de abrazo vas a buscar otro trabajo. No, ¿y si mejora réditos? No, ese señor es bien encajoso. No, ¿cómo crees? ¿Entonces dónde vas a buscar trabajo? Ah, pues a ver, ya veré. Donde quiera hay trabajos. Pues búscale en otro lado, entonces. Qué fácil es encontrar y decir, vete, bienvenido, ya tienes el trabajo. Entonces vete con él y págale y que te descuente, como te dije. Pues tú sabes. A ver. No quieres que te diga nada. ¿No me entiendes?
o no sé si te estoy hablando en qué idioma o qué, no, no sé qué me, qué... Pues no sé. Te doy a entender. Ya me dijiste. Te estoy diciendo que porque tenemos que pagar cosas aquí en la casa, tenemos que pagar lo de los niños. Ya lo sé, ya lo sé. Entonces, ¿por qué tanta presión? Pues entonces búscale en otro lado, si no lo vas a pagar ahorita. Dile que después le paga, nomás que te consigas un trabajo en otro lado. Oye, ¿y qué piensas hacer? ¿Andar picando aquí y allá? Pues la verdad no. Chécale eso, le veas que te conviene. Pues es así, pero viejo. Es que necesito buscar varios trabajos. Pues sí, pero vas a estar aquí ya piqui piqui en un lado y en otro. ¿Y qué tiene? Busco uno, si no me conviene busco otro y así hasta donde hay el dinerito. Oye, atrás, ya no te puedo decir nada. No. De todo. Oye, pues a vos voy a estar trabajando ahí nada más así de... Y siempre batallando. Pues siempre hemos estado batallando. Yo te dije que yo te ayudaba también para poder siempre hacer batallando algo. Por eso mismo ya no quiero batallar. ¿Y qué vas a hacer? No batallar. Pues un buen trabajo, mira. Que pueda yo comprar una... Pues una casa grande. Es que ya los niños les hace falta un lugar muy, un muy espacio bien. Más grande. Pero pues nomás son dos. ¿Para qué quieres más? Pues la verdad aquí rentamos. Por si yo quiero un lugar grande. Pues ya lo sé, viejo, por eso mismo te digo. Hay que buscar a lo chambearle como podamos. No, yo ya no me conformo con esta vida. La verdad es muy poco lo que estamos ganando. ¿Tú crees que nada más vamos a estar tragando puros frijoles diarios y nopales? No, ya pues yo también quiero comer carne, aunque sea de vez en cuando, no diario, porque no nos tenemos. Y luego menos como estamos, ya ves que estamos rentando. No, ¿también? Mujer. Es que tú tienes otros pensamientos, como que tú estás acostumbrada de... Como tu papá era de rancho. No. Sí, ha sido de rancho, pero... Allí. Era, porque ya es la ciudad. Pues ya sé. Después del pueblo para el que se vino para acá, ya es de la ciudad. Ya, ya sé que sí. Pero pues aquí tenemos que buscarle más. Pero pues tú sabes, no quieres buscarle. Ya sé que rentamos. A ver, ¿qué quieres que le busque? ¿Qué quieres que...? Pues me estás diciendo que quieres aquí y allá. Pero tú quieres un trabajo a tu manera. No, tú sabrás, tú lo vas a hacer. Yo no lo voy a hacer. Tú lo vas a hacer. A ver, mujer. Siempre me estás exigiendo del gasto. Tú también te pones en ese plan de que quieres este, que falta este, que falta aquello. Entonces tú me das la contra, entonces ¿qué quieres? No te doy la contra porque hace falta y tú mismo dices que es para los gastos. Por eso el señor ese que dices donde fuiste, el herrero, no sé qué, donde estabas tú, por eso te está cobrando lo que, a lo mejor lo que le debes. Ya estoy harto de ti. De esos te voy a dejar. Pues déjame. ¿Qué? Pues ponte a trabajar. No me importa que hagas lo que hagas. Si quieres vete a robar, no sé. Pero necesito que me des dinero para tus hijos. ¿Estás segura que quieres que robe? Pues ¿qué vamos a hacer? Un día de esto no te vayas a repetir. Trabajo. No te vayas a arrepentir de lo que estás diciendo, ¿eh? El día que me ponga a robar y me metan a la cárcel, ojalá no te arrepientas. ¿Qué quieres que hagamos? A mí dame dinero para tus hijos. Pues no es mala idea. Qué buena idea me estás dando, ¿eh? No te estoy dando malas ideas, pero pues claro, no me estás dando malas ideas, me estás diciendo que roban. No tenemos dinero. Lo voy a hacer. Ah, ¿por eso mismo? Voy a buscar un lugar donde haya mucho dinero, lo voy a estar investigando. Haz lo que quieras ya. Yo sí te digo, yo necesito dinero para tus hijos. ¿Eh? Ah, órale. Está bien. Órale, muy bien, señorita. Muy bien. Usted también se va a poner a trabajar. Yo me pongo a trabajar. ¿Eh? Siempre he trabajado. Pero el dinero que yo gane es muy mío. Ah, pues no me des, dame, dame para tus hijos nomás. No me des para mí, no te preocupes. A ti no te los voy a dar. ¿Me llevo a mis hijos? Pues cómprale lo que quieras. Te voy a dejar sin tus hijos, me los voy a llevar algún día. Pues llévatelos. Llévatelo. A ver si es cierto que te va a hacer gallito. Para mantenerlos. Los voy a mantener. Ríete, sigue riendo. No me haga reír. ¿Sabes qué? A la chingada, yo me voy de aquí. Ah, pues lárgate a la chingada ya. No me enfadaste también. Ay, Dios. Horrible. Piensa que porque me va a asustar porque ya se va. Cabo, si unos van, otros vienen. No me preocupa eso nada. Que se lleven los chiquillos y más chance me da de andar con alguien que yo quiero. Y me gusta y me suelto el dinero. Ah. Ay, Dios. La verdad que se pasa este güey. Ay, caray. Me está haciendo pensar esta mujer.
Mi vida me está metiendo. Ay, ya. Ay, caramba. Oye, de veras. ¿Y si robo? No es mala idea, ¿eh? Y así ya tengo dinero, pago mis gastos, pago todo lo que necesite. Y pues aparte me voy a la cantina, me echo unos tragos, me divierto. Ay, veo. No, qué bárbaro. Lo que ando pensando. Pues de todos modos voy a ser solterito nuevamente, pues qué, ya me... Ya, mi vieja pues le vale lo que yo haga, no le importa, ya ni siquiera ay, ni siquiera me da de comer últimamente, ¿cuánto rato me estoy haciendo? Ni modo, así son las cosas, creo que eso fue lo primero que voy a hacer, me voy a empezar a movilizar para empezar la acción. Primero tengo que investigar a quién le voy a robar. Ya sé con qué. Con una pistola. Ah, sí, mi pistola traigo. Ah, con un cuchillito. Agarra, le doy tu vueltecita. Hasta adentro se los dejo. Pero bueno. Tengo que pensar algo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Robar carros? ¿Robar motos? Bicicletas. ¿Qué me estaré? ¿Qué me robaré? Necesito ver que hasta una casa grande puedo entrar. Es más, aquí cerquita está una. ¿Sabes? Si me podré meter. Se ve muy, muy, muy interesante esa casa. Pero tendré que ver la manera como entrar. Ahí, no, mejor no, eso se me traga. ¿Dónde voy acá? Necesito hacer algo, necesito investigar. Tengo que pensar bien las cosas, porque si no la voy a regar en cualquier momento y si no pienso las cosas en frío, en caliente menos. Porque todo esto va a salir mal. A ver, un verdadero ladrón, ¿qué haría? ¿Cómo robaría? Lo primero que... ¿Cómo haría las cosas para planearlas? Pero yo solo, para encontrar gente que me apoya al asalto y todo eso, mejor no, mejor yo solo me la voy a rifar. Sea como sea, pero tengo que hacer algo ya. Si me cayera un buen trabajo en ese momento, estuviera haciendo las cosas. Pero sí, estoy pensando en robarme una llantita de un carro, por lo menos los faros, los espejos. Ay, caramba. ¿Qué hago? ¿Qué hago? La vecina tiene muchos pajaritos, ni modo, ¿cuánto me van a dar por mí los pájaros? Se me van a morir y al rato tiene un mendigo perico ahí también. Pero el perico dice que cuestan caros, como más de 1,000 pesos. Por lo menos, pues, no es mucho, pero por lo que me dio aquel, son 200 pesos más. Está bien. Pues me robo el perico y por los pajaritos por lo menos. Pero pues los voy a tener que movilizar muy rápido porque si no esos animales se mueren y... Y luego, creo que la vecina tiene un chango también, sin albor, pero tiene un changuito. Ese sí lo voy a vender muy bien, ¿sabe cuánto le habrá costado? Ay, caray. Ya no sé qué hacer.
Estoy hablando de lo tarugo, yo pedí nada más. Ya mi mente está media pendeja, yo creo, como siempre. ¿Qué hago? Me estoy pensando que robarme la tubería de las casas. ¡Ay, caramba! Ya mi cerebro ya está por explotar porque no sé qué voy a hacer. Creo que en cualquier momento me voy a desesperar. ¡Ay, mi vieja! ¿Por qué me habrá dicho que me quedara con los niños? Esa es la duda que yo tengo. ¿No tendrá un amante ya? No creo que sea así ella. A lo mejor lo digo por momento de coraje. Pero más vale, me tengo que cuidar por lo que pase. Ahorita que está sola en la plaza, voy a esperar a un cristiano para poderlo asaltar. Pero qué tontería estoy diciendo. No tengo cuchillo, no tengo nada, ni piedras hay aquí. Ah, no, sabes, estoy pensando una cosa. Mejor me regreso. Pues consigo un cuchillo, si no, si me van a dar una madriza. ¿Que robe algo? Pues sí, pero bueno, ya ahí déjalo ya. Es que vi una familia que estaba ahí cerca y de repente vi que se separaron, es cuando me acerqué. Y a ver si no te siguen por ese. Pero ya déjalo, ya me va a seguir ahí. Y a estas alturas ya me van enseguida ahorita. Ya déjalo pues allá. Mira, baratito, lo vendemos. Pues para sacar a que sea para los frijoles. Otra vez con tus pinches frijoles, ya me tienen harto. No. Eso no es nada, viejo, algo más, bueno. ¿Qué quieres? Ay, tú? No. Bueno, ya, déjalo ahí. Ahorita vemos a ver qué vamos a hacer. No, ¿verdad? Si quieres, me robo al güey ese musculoso que está en la esquina ahí, nada más ahí anda. De presumido. Ah, sí, hazte bien que sé que te le quieras viendo, ¿eh? Ah, yo no me le quiero ver. Ah, no, entonces, ¿por qué te ríes? Ah, porque tú me haces reír. Roba ahora. Asalta personas, vete a los bancos, no sé. Ay, personas ni había nada donde yo fui. No había, pero oro. Chécale. Ahora, ¿dónde voy a conseguir chécale, el oro? Hay muchos lados donde robar. En las casas hay hasta cajas fuertes, viejo, hay muchas cosas. O hay hasta ir a, puedes checar videos, teles, todo. A ver, a ti se te hace bien fácil, hay un montón de seguridad. ¿Cómo crees que voy a robar así tan fácil? Pero primero chécale que no te vean. Chécale, que no te vean. Sí, pues yo sé que hay perros y todo eso, pues ya. Sí, pero no son perros de esos chiquitos, chihuahueños, como tú acostumbras, son mendigos perrotes. Por eso primero chécale a ver si no hay nada. No en todas las casas tienen. Es rarez. ¿Rarez? Sí, es rarez lo que hay. Chécale primero.
Hay varias casas o como ahí era, había unos que tenían así como hasta un carro, tenían muchas cosas ahí, yo vi, y te puedes brincar por el barandal. Platícame. Ahí por la otra cuadra que yo paso con los niños. Nada más fíjate y ahí vas a encontrar. Vas a ver. ¿Cuál cuadra? Por aquella cuadra de que está aquel lado. ¿Tú crees que con eso me vas a mantener, cabrón? A ver. Ni para batero sirve, viejo. Pero, estoy diciendo cómo le hagas. Pero no está roto. Ese no te vas a sacar nada. Pero está bien ¿Qué bueno. ¿Qué nos van a dar? ¿Qué nos van a dar una miseria? Yo quiero algo más valioso, un refrigerador, no sé, un estufa, no sé, otra cosa. Hasta cajas fuertes hay, no te estoy diciendo, chica. Estoy diciendo que esa casa, vi que tenía carros, tenían de muchas cosas allá adentro. Oye, tú te estás acercando un poquito más, investigame. Pues deja checar, échame entonces cuando vaya yo a la escuela con los niños. Si quieres checo y veo, a ver, ahí ya te digo yo por dónde puedes subirte. Porque mira, hasta puedes ir a subirte por la noche, ahí está una bardilla, vi que está una barda, y ahí mira, como que algo te puedes subir ahí, mira, lo echas solo. No te digas, no es tan fácil. Así que no, pero hay que planearlo todo, viejo, para que yo ayudarte en esa forma. Oye, mendigas, bardas también altas, oye, tiene un montón de vidrios, ¿cómo? ¿Quieres que me corte? No, pero está el barandal tiene como para, pues, como escalerita. ¿En serio? Sí, ahí puedes ir a subirte para arriba. Yo digo que ahí puedas. Ya sé cuál es la casa que dices. Una que está bien bonita, ¿sí la viste, se da? La doña yo le abro mucho, ¿eh? Yo creo que voy a... Es la que yo te digo. Yo creo que voy a empezar a hablar con ella y lo voy metiendo poco a poco. Pues sí, yo digo, yo casi no le he hablado, nomás la veo barriendo ahí, no sé quién sea la del servicio, no sé. Pero es una casa que tiene dinero. Aira, vamos a buscar dinero. No, y luego esa señora es bien voladilla, ¿eh? Como que le gusta... Andas de volado, tú también que andes de volado, ¿eh? ¿Qué? ¿Qué? Es más fácil. Sí, es más fácil robarle, le hablas bonito pues, y irá. Pues háblale bonito, nomás ten cuidado con tus voladitos. La señora nada más les habla bonito y ya, ay. Ay, sí. Como para borrear, anda. Sí, cómo no. No, ¿sabes qué? Tienes razón, voy a investigar. Ve a investigar mejor, a ver cómo te va. Ay, viejo, no voy a creer. Ay, inútil. Es una víctima. Me queda con todo. ¡Venga, Marco! ¡No! ¡Por favor! ¡No! 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 Suelta, ¡no! Suelta, ¡no! Suelta. ¡Por favor! ¡No! Suelta. ¡No me des nada! ¡No me des nada! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No! ¡Cállate! ¿Qué hiciste, flaco? ¿Qué hiciste? ¿Qué pasó? Nada, ¿qué hiciste? Nada. Mira la muchacha cómo está. Nada, ¿qué nada. Hiciste? No importa. ¿Qué le hiciste? ¿Qué? ¿Qué nada. Pasó? ¿Qué? Flaco, ¿por qué estás así tan temeroso? ¿Qué hiciste? Lárgate. ¡Eh, flaco! Le voy a decir a la policía. ¿Por qué mataste a esa muchacha? Más por un pinche reno. Mató a la muchacha. A la muchacha morena. ¿La muchacha morena? Sí es. ¿Quién? El pinche flaco ese. El flaco mató a la muchacha morena. ¿Cómo lo escucha? No, esto está grave. Así es. Tenemos que dar parte a las autoridades. Así es. Lo más pronto posible. ¿Cómo? No sé, no me explico. A mí me... vinieron y me contaron, pero todavía no lo puedo creer. No, pues no nos tardemos. Vámonos, amigo. Sí, por cierto. ¿Cómo ha estado todo de tranquilo estos días? Qué bueno que los veo oficiales. ¿Qué es lo que pasa? El flaco acaba de matar a una mujer. ¿Cómo? ¡Vamos a la comandancia! ¿Dónde está? Sí, vamos. Ay, cabrón. Qué aburrimiento. ¿Y qué calorón está haciendo? Está duro. Y déjalo duro, lo veo que viene. Ay. Así es, comisario. ¿Permiso? Comisario. ¿Qué pasa, muchachos? Pues aquí con la novedad que un mentado flaco en el pueblo mató a una muchacha. ¿Cómo va a ser posible, hombre, chingado, tan a gusto que estábamos? ¿Qué es lo que habíamos platicado, hombre?
Pues llegó el reporte. Ah, y pues aquí estamos los afectados. ¿Y qué pasó, pues, muchachos? A ver, ¿qué? Infórmenme, a ver. El Flaco mató a una mujer. Ay, hijo de la chingada. ¿Y dónde lo vieron por última vez, oiga? Me dieron el informe. Lo vieron en una casa, pasando el río. Yo sé dónde está, los puedo llevar. Pues fíjese que en mi pueblo no debe de pasar esto. Precisamente estábamos tratando ese asunto aquí con mis oficiales, de que las mujeres y los niños deben de ser protegidos por la ley. ¿Lo podemos acompañar? Queremos ir con usted. Lo que pasa es que estas son cosas del gobierno, ustedes no tienen nada que hacer aquí. Esto es cosa del pueblo. Ustedes deben de haber avisado y hasta ahí. Pero queremos ayudar. Queremos ayudar, esto es cosa del pueblo. Y también nos afecta. Pues igual para que nos diga el comandante, ¿verdad? Bueno, pues por eso no tienen razón. Está bueno, pues, entonces, vámonos antes de que se nos pele ese cabrón. Vámonos. Me salió muy mal. Todo por hacerle caso a mi pinche vieja. Nunca le di que gusto. Ahora tengo que estar escapando. Todo por quererme robar un pinche celular. Ahora sí, la navajé. ¿Por qué lo hice? ¡Por pendejo! Todo por hacerle caso a mi... vieja. Mi vida era más tranquila, mejor me hubiera puesto a trabajar. En este momento no estuviera huyendo. Pinche miedo que tengo. Me está tragando esto. Es un camión. Menos mal. Sino un enfermo de tantos nervios. ¡Madre! ¡Chingado madre! ¿Por qué me puse a trabajar? Por estuviera trabajando con el herrero. Todo por pendejo, porque no le quise pagar. Y la morra, ¿qué culpa tenía? Ahora que vamos a estar sus papás. Todo por desgraciado. La verdad, destruí una vida. Una vida completa. Comisario, esta es la casa, hay que entrar. Vamos, vamos por él. ¡Chica, madre, vino por mí! ¡Hay que sacarlo! ¡Abre, abre! ¡Sabemos que estás ahí! ¡Ey, Flaco, date preso! ¡Venimos por ti! ¡Abre, cabrón! ¡Más vale que te entregues! ¡Dispárenme la chapa! ¡Registra la casa! ¡Libre! Agárrenme ese Flaco, no quiero que se me vaya a penar. Aquí está limpio, ¿no está? Por aquí no hay nada tampoco. Maldito desgraciado. Hácelos pelo. Búsquenlo, búsquenlo. Checa que el oficial esté bien. ¿Qué pasó? Por fin cayó. Reja, ¿está bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Vámonos, vámonos. ¿Dónde estás? No nos quedó de otra, comisario. Iba a matar a nuestro muchacho, nuestro elemento. Ni modo, no quedó de otra. Estos lacras así terminan. Vámonos, ya no hay nada que hacer aquí. Que venga, se va a poner. Ok, vámonos, muchacho. Acción. ¿Qué tal, amigos y amigas? Una vez más, muchísimas gracias por ver esta gran película. Una película que acaba de terminar, una película muy, muy emocionante. De igual manera, como les digo cada semana, suscríbanse, compartan,
toquen la campanita para que automáticamente les llegue todas las notificaciones de cada película que vaya llegando, ¿ah? Entonces, se me paró una mosca, dicen que es de buena suerte porque llega visita, ¿ah? Bueno, vamos a decir, vamos a mencionar a algunas personas que me mandaron sus saludos. Vamos hasta Chihuahua, Ciudad Juárez. Él es Jesús Villa Solís y me manda saluditos para él y para toda su familia. Saludos para ellos, ¿verdad? Vamos a seguir con el siguiente saludo, que es para Rafael Rivera, una excelente persona que pues tuve la dicha de conocerlo en persona. Cuando me vio, me emocioné, se emocionó y pues nos pusimos a todo dar ahí. Buen camarada, ¿eh? Bueno, vamos a seguir mandando más saludos que tenemos acá presentes. Uno de ellos es para... Saludos para mi familia Durán López, en especial para Joel y Silvia, y para la corona de Zapopan. Ahí está, saluditos para la compañera Noré, y es para toda su familia de Noré, nuestra compañera actriz. Vamos a seguir con otros saluditos que tenemos aquí presentes. Vamos a mandar saluditos para Jesús David Moreno. Él me manda un saludo, dice: saludos, Flaco, hey, saludos para mí. También es de Chihuahua. Mi hermano, bastantes éxitos. Gracias, muchas gracias por todo, ¿eh? Dice también Jesús Moreno. Dice: hola, muchachos, Jalapeñín, Camaleón y el Flaco, felicidades, muy bonitas y entretenidas sus películas. Yo me acabo de aventar al Flaco. Ah caray, se escuchó medio raro eso. No, jajaja, el hijo del judicial. Ah, ok, perfecto. Muy buena, felicidades y Dios los bendiga a ustedes y sus familiares. Y les ayude con todos sus proyectos. Así mero a mis hermanos. Vi la película aquí en Obregón. Soy troquero. Ah, es troquero. Y anda en Estados Unidos. Y estoy también en Chihuahua, México. Me dicen el Chihuas. Saludos para Chihuas. Ahí está. Dice Truquín. Para que me manden un saludito, por favor. Ok, Dios me los cuide y les dé más bastantes éxitos en sus proyectos. Mira, aquí tenemos un saludo en especial que vamos a mandar. Ajá. De parte de la señora Georgina Cervantes. Ah, saluditos para Georgina Cervantes. Y un saludo para su hijo que se llama José Núñez. Ok, José Núñez, para allá. También saluditos para él, para su hijo. Muchas felicidades a ellos que nos están viendo. Ajá. Digo felicidades porque nos están viendo en las películas. Ajá. Están viendo todo lo que se está muchas proyectando. Felicidades. Muchas felicidades. Evangelina Castro también. Ah, también una gran seguidora, Evangelina Castro. Seguido la veo ahí en Facebook, ¿verdad? Esther Luna. Esther Luna, también nuestra compañera Esther Luna. Hasta Tlaltenango. Les digo. Habla con él. Hablen conmigo. Bueno. A ver, un saludo para Oscar Briones, el corajudo que está enojado ahorita porque no vamos a grabar allá. Ah, es el corajudón ahorita. Por cuestiones de fuerza mayor, porque también pues el productor Juan Carlos Ramírez se enfermó y pues no pudo asistir. ¿Ah? También quiero fama a domicilio. Fama a domicilio, ahí llega. De veras, fama a domicilio, cualquiera de las personas que quiera fama a domicilio, tenemos el paquete chico, grande y extra grande. Ay, no se crean, es broma. Pero bueno, de todos modos ahí están los paquetes. Bueno, vamos a seguir mandando los saluditos para el polifacético que está hasta Tijuana. Saluditos para él, un excelente músico. También para Peter Barrón de Querétaro, que tiene un canal de YouTube que se llama TV Gamer, lo pueden buscar ahí. Juan Coeto, excelente actor también, lo pueden estar viendo ahí. Nicolás Hernández Soto, también un actor de algunas películas de varias producciones. Felipe Gómez, también es un productor, saluditos para él, Felipe Gómez. También para, vamos a Estados Unidos, a Rose García, saluditos.
vámonos a Zacapu, Michoacán, que es nuestra fans número uno, que ya es Concepción Orozco y toda su familia, saluditos. Y por parte de ella también Dolores Becerra, saludos para Dolores Becerra. También a Vicente Rodríguez, saluditos para Vicente Rodríguez, un compositor. Vamos a mandar saluditos para Juan Carlos Núñez Piña, el de Escarabajos Compadres, también saluditos para él. ¿Para Librado? Para Librado, Lifuago. No, el nuevo actor. ¡Ah! Nuestro nuevo actor, Librado, un excelente herrero que pues tuvimos la participación con él, ¿ah? De hacer algunas escenas, ¿ah? Excelente, ya que no le pagué, pero pues ya que. No es broma, es era actuación. Bueno, también vamos a mandar a Marfer Ortiz, saluditos para Marfer Ortiz, saluditos para ella. Vamos a mandar saluditos para Rolly Pérez, nuestro gran compañero Rolly Pérez. Vamos a mandar saluditos para la comadrita, esta. La morenita de Aguayo. Y el papirrín, saluditos para ellos. También vamos a mandar saluditos para Marta Flores, hasta Houston, Texas. Hasta allá, Houston, Texas. A Graciela Gómez, también una excelente actriz. También a Mía Mercado y toda su familia. También saluditos para Mía Mercado, compañera de actor, de actuación. Vamos a mandar a Agui Fénix, también a Agui Fénix, saluditos. Para Jorge Hernández, que tiene una atrapalería ya en la colonia de la Magdalena, en Zapopan, Jalisco. Ahí está, porque nos haga presupuesto, y nos haga el descuento también, ¿verdad? Para lo de los materiales. También mandamos saluditos para nuestra compañera que ingresó, ella Sonia Cervantes, saluditos para Sonia Cervantes, que ingresó aquí a las grabaciones con nosotros. A Leo del Fierro, saluditos para él también. También vamos a nuestro compañero, a Juanito el Camaleón, que va a estar ahorita bien corajudo. Dice, ¡tachín! No vino, pero no, es cuestión de salud. Luego se pone Juanito, ¡ay, no vino! Quería participar, salir en película, pero pues, si bueno, se puede, ¿verdad? Valentina Gallo, saluditos para Valentina Gallo también. También vamos a mandar saluditos para, también a Golden Drago, un excelente luchador. Hablando de luchadores, también para saluditos para Astro 2000, para Lupita Flores, nuestra compañera, también saluditos para ella. También a Lucy Quiroz, que nos está viendo. A Rodolfo Bebeker, también saluditos para él. También vamos a mandar saluditos para Héctor Manuel Delgadillo. Y pues aquí estamos. Muchísimas gracias, serían todos los saludos que pues tengo presentes. Esperen los demás saludos para la próxima película. Y como les digo, suscríbanse, toquen la campanita en tantos en Rebeldes Film, Cine Películas Muy Rancheras. Y nuestro canal nuevo, que es Cine Película Cinema Plus, así lo pueden encontrar. Ahorita estamos empezando la fábrica del canal. Y después se va a empezar en marcha para darse a conocer. Pero para eso necesitamos nosotros, necesitamos su ayuda de ustedes, que va siendo suscribirse, compartiendo y pasando la voz con todo el mundo, ¿verdad? Muchísimas gracias y soy Mauro Cruz, el Caballito, en la producción de Juan Carlos Ramírez. Fuerte abrazo para todos.